El mundo habla de él, Javi. Sí, el mundo habla de la persona que va a dialogar con nosotros. Él consiguió lo que millones de personas en el planeta... Yo quisiera. Vos quisieras. Yo quisiera. Vos quisieras. Lo que él tuvo. Acá todos atrás también. Sí, por supuesto. Él le dio un beso a Messi. ¡Mua! ¿Quién le dio un beso a Messi? Presentalo, a Juanpi. Mirá, es alguien que sacó una foto. Mirá. Mirá. Este hombre, Juanpi Fernández, contador. Y Leo, ahí viene, mirá. Y le dio un beso. Y le dio un beso. Vive en Miami. Entiendo que es argentino. A ver, ahora nos va a contar todos los detalles. Juanpi, ¿nos escuchás? Darío, Javier, Liliana, te saludan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Hola. En el piso por ahí. Qué orgullo. Beso a beso, la canción. Beso a beso. Presentate, Juanpi. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Quién sos? ¿Por qué vivís en Miami? ¿Te gusta el fútbol? Soy mendocino. Vivo hace 2 años y 3 meses acá en Miami. Resido. La verdad, todavía no caigo. Estoy temblando. Cumplí un sueño. Cumplí un sueño. Y ese beso va en parte de todos los argentinos que lo amamos a él, obviamente. Y nada, estaba en mi casa, acá en el barrio, él estaba comiendo en un restaurante acá cerca, en Prima Pasta. Me pasaron el dato que estaba ahí. Bueno, fui, entré, me senté al bar a tomar algo en el bar. Me dijeron que estaba en la VIP con Jorge, Antonella y los hijos. Y bueno, también estuve con Diego Torre ahí tomando algo, charlando un poco. Pero me dijeron que era muy difícil verlo porque iba a salir por atrás, está en la VIP, encerrado en un cuarto, no se ve. Sí. Bueno, casi dado por vencido, digo... Bueno, lo espero por atrás. Entonces me doy la vuelta al estacionamiento para ver si salía. Y justo cuando salgo a los 2 minutos, él va saliendo por la puerta de atrás normal y va caminando hacia su vehículo normal, como una persona normal. Es lo más humilde que he conocido en el planeta. La primera que salió fue Antonella con los chicos. Después sale el papá, ¿no es cierto, Dari? Sí, está los nenes por atrás, sí. La imagen se ve. Y el papá es el canoso con camisa clara, creo que camisa blanca. Exactamente, Jorge sale ahí el papá. Claro. Mirá vos. Antonella, Jorge, sí. Y después sale Messi al final. Claro, bueno. Los nenes con... Además pudo hacer todo, grabar y darle un beso. Sí, y se grabó muy bien. Ahora escúchame. Sí, muy bien. Yo estuve stalkeándote un poquito. A ver. Sos medio cholulo. Tenés foto con Ronaldinho, con Roberto Carlos, con Bon Jovi. Ahora las vamos a mostrar. Con Carlitos Tevez. ¿Tenés algún lazo con el fútbol, con el restaurante? ¿Cómo es tu historia con los tengo famosos? Tengo muchas más que todavía no las he subido, pero gracias a Dios he podido conocer a mucha gente, muchas celebridades, jugadores de fútbol. Yo trabajo en un restaurante también, soy bartender, estoy en la parte del bar, y también sabe ir mucha gente famosa. Así que ahí he tenido la oportunidad también de conocer a mucha gente, ¿no? Claro. He tenido suerte. Escúchame. Pero nunca me imaginé que iba a llegar a Messi o tan rápido y de la manera que lo hice. La verdad, no lo puedo creer, un sueño cumplido. Juanpi, te hago una pregunta, porque hoy lo debatíamos esto también. Claro, uno qué sabe qué va a hacer. No sabes si darle la mano, si darle un abrazo, sí, si arrodillar y decirle gracias. ¿Te salió el beso o querías darle un beso porque dijiste, no, a este se merece un beso a diferencia del resto? Mirá, yo por mí me le tiro encima. Pero traté de ser lo más respetuoso que pude. Como te digo, no había más de 20 personas, se me dio todo, estaba ahí, traté de no invadir su espacio, simplemente lo filmo y cuando lo tengo ahí unos segundos le di un beso, me nació del alma. Creo que cualquier argentino, cualquier persona hubiese hecho lo mismo y hasta más. Juanpi. Pero siempre traté de no invadirlo. Sí, ¿no? Pero, escúchame, le pegaste un beso, invadirlo, invadiste. O sea, violaste la regla que dijiste, no la voy a quebrar, le tiraste un beso. Pero estaba bien. Pero bueno. Pero se lo tomó a... Hoy Messi seguro que lo debe haber... ¿Qué dijiste? Claro. ¿Le hubieras comido la boca, dijiste? ¿En serio? Sí, pero a mí lo que me contaron es que Messi, el dueño del local, no sé si lo sabés, pero nos podrás comentar, el dueño del local le dijo, ¿querés entrar por otra puerta, por atrás, por el auto? Y él dijo, no, yo entro por la entrada donde entra todo el mundo, la entrada principal. ¿Esto fue así? Así es, me comentaron que entró por la puerta de adelante, como cualquier persona, con su familia. Sí. Y cuando sale, salió por atrás, pero al estacionamiento que justamente da a la calle. Claro. Es humildísimo, la energía que transmite esa persona es increíble. Juanpi. Transmite una tranquilidad, una paz, y es una familia hermosa, la verdad. Escúchame, vos que hace
como decís vos, viste que el tonito, a mí me encanta el tonito. Sí, el tonito me encanta. Dos años que estás allá. Dos años. ¿De qué cuadro sos hincha ahora ahí en Miami? Dame una alegría. Vos qué pensás. Es lógico, ¿no? El Inter. ¿Y ya tenés la camiseta o todavía no? Sí, tengo las dos. Ah, mirá. Mira. A ver. Ah, claro. Pará, ahora falta ponerle Messi. Y las entradas para... Ah, con el 10. Mirá, toda, completa. Toda la tienda. Completa. ¿Cuánto cuesta? Y unos ciento y piquito dólares cuesta. Ciento y pico. Bueno, está bien. Sale una zapatilla. Bien, lo vale. ¿Tenés las entradas para el domingo? ¿Sos socio? Porque viste que va a ser todo medio cerrado ahí el evento de la revelación, la presentación de Lionel. Sí, todavía no consigo... Pero bueno, estoy en eso. A ver qué pasa. Está muy bien. Te titulo esto. Sí. Hoy entrenó por primera vez y en un rato firma el contrato, Messi. Ahí está. El domingo es la presentación, lunes conferencia de prensa y martes transmitido para el mundo el primer entrenamiento de manera viva. Y va a haber público ahí. Y además... Me lo está contando una amiga de Miami, así que ojo vos. Sí. Fispeá que podés ir. Y nosotros tenemos al primer hincha argentino que le dio un recibimiento como merece Messi allí en Miami. Juanpi, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Un placer haber charlado con ustedes. Saludos.